Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Aquí se está llevando a cabo el remate de aniversario 78 años de la firma Carlos J. Lancer. Nosotros queremos compartir con ustedes este remate tan importante. 16 con 20, con 40, con 60, con 80, 17, 7, 20, 7, 40, 17 con 20. Federico. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla. Nos encontramos con el doctor Ismael Rodríguez. Él, por supuesto, asiste siempre a la firma, con esta firma de remates Carlos Lancer. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo está? Muy bien, señorita. Un gusto hablar con usted. Sí, realmente vengo toda la feria. Hace muchos años que trabajo con ellos, que me dedico a la ganadería hace 50 años y en mi profesión también hace 50 años. Yo me inicio en la ganadería a través de un hermano mío que era médico en máquina, que siempre me insistía que hiciera ganadería porque iba a tener un mejor futuro, porque la profesión me iba a permitir vivir bien, pero no con las posibilidades que me podía dar la ganadería, el campo. Entonces así me inicié en el campo y hace 50 años que trabajo con esta gente, que es una gente muy honesta, y que nos atiende bien a todos los productores, por eso lo seguimos siempre a él. Bueno, esta firma cumple 78 años, sí, que es importantísimo. Sí. Yo la conocí, como digo, hace 50 años lo conocí a don Carlos J. Lancer, que es el abuelo de Carlitos ahora, y que era un hombre muy serio, muy elegante, y que estaba trabajando con sus hijos. Después vino otra generación, y después la tercera creo que es la de Carlitos Lancer, un chico muy bueno y una familia muy honesta, y muy seria, que siempre trabajó con mucha seriedad en este rubro. Así que todos los productores lo seguimos por eso. Bueno, hoy usted, por supuesto, trajo animales. ¿También tuvo la posibilidad de comprar? Sí. Siempre trabajo con ellos. Siempre compro y vendo acá, únicamente. Soy exclusivo de ellos. Así. Doctor, ¿y qué tal los precios? Muy bueno. Es una firma que tiene precios excelentes. Y que los productores confiamos siempre en ellos por su trayectoria. Ya lo he repetido en otros reportajes, que esta gente es una gente muy honesta y muy seria, que cuando tuvo que responder por el productor, respondió. Le costó a veces, vendió campos para pagar los altibajos de este negocio, pero siempre arregló con la gente. Nunca a nadie se le quedó debiendo. Bueno, realmente es una firma Carlos J. Lancer para recomendar. Sí, no hay duda. De cualquier manera, es una gente muy seria. Carlito es un muchacho muy generoso y muy honesto. La generosidad y la honestidad son valores muy importantes en el hombre, ¿no? Y en el comerciante especialmente. Entonces, eso hace que el hombre lo reconozca como comerciante, y que le dé el valor que tiene que tener. 30, con 20, con 40, con 60, con 80, 31, 120, 140, 160, 180, 32, con 10, con 20, con 30, con 40, con 50, con 60, con 70, con 80, con 90, 33, 3 con 10, 3 con 10, 3 con 20, 3 con 30, 3 con 40, 3 con 50, 33, 40. Nos encontramos con el señor José Manuel Baigorria, él es de San Martín, provincia de Mendoza. ¿Cómo está? Bien, muy alegre, muy contento de estar en este remate aniversario de la familia Lancer, al cual estoy muy agradecido por todas las operaciones que hacemos, todas las atenciones que tienen contra nosotros. ¿Realmente ustedes vienen siempre? Sí, no hace mucho que estamos por acá, si bien mi padre, ¿no es cierto?, Manuel Baigorria, empezó hace muchos, muchos años por acá. Yo particularmente empecé hará un año, año y medio a venir a este remate. José Manuel, ¿ustedes tienen frigoríficos? En San Martín, Mendoza, en el frigorífico La Corina. ¿Y cómo están trabajando en estos momentos? Y estamos trabajando como todos los vaivenes que tiene toda la industria en estos momentos, con mucho sacrificio,
un costo operativo muy alto. Desgraciadamente el valor de los recuperos está muy bajo en estos momentos, es difícil ubicar las cosas de los recuperos, y bueno, pero son cosas que en este negocio ya se han vivido muchas veces a lo largo de toda la trayectoria que uno tiene en la industria de la carne, ¿no es así? Bueno, hoy este remate tuvo muchísima cantidad de animales, 4.600 animales, se está vendiendo todo. ¿Cómo ve usted los precios? Los precios los veo yo como comprador muy altos, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema de las tormentas, el tema del tiempo, la gente que no ha podido vacunar, que no puede sacar y todo eso, hace que falte en general en toda la zona hacienda. Y bueno, por eso son los precios que se ven reflejados ahora acá, ¿no es cierto? Más la hacienda de muy buena terminación. La hacienda que está terminada a Filó no es lo mismo que la que viene de campo, aunque acá por lo general siempre viene de Filó. Encierra muy buena hacienda esta gente y la verdad que por eso se ven los precios que tiene, ¿no es cierto? Nos encontramos con el señor Javier de Carolis, él es de la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, Javier? Bien, muy bien. Acompañando a la familia Lanz en este festejo que la verdad que brillante, la organización del remate, algo muy lindo que se repite todos los meses y lo acompañamos todos los meses. Bien, contento. Bueno, realmente hoy con 78 años esta firma realmente es importantísima. Nosotros hace varios años que los acompañamos y la verdad que tienen un trato muy cordial con todos, de amistad que se forja con la familia Lancer, que son muy particulares. La verdad es agradecido de la relación comercial que tenemos. Javier, aparte de comprar, ¿también trajiste animales? No, solamente vengo a hacer compra de gordo con destino a faena. ¿Y qué tal los precios? Hoy han habido precios muy sostenidos debido a que, bueno, tenemos lluvia por todo el país, está muy complicado la carga, se viene Semana Santa, que es una demanda importante, la semana que viene son solamente 3 días de faena, entonces, bueno, estamos en el fin de semana anterior y hay que apurarse a completar la semana pronto. ¿Cómo están trabajando ustedes allí en Mendoza? En Mendoza la demanda está bastante caída. Una situación general de precios que ahora con esto está sostenido ha llevado a que la demanda caiga un poco. Se está trabajando mejor que otros años, pero bueno, no están siendo lo que fue marzo el mejor mes. Esperamos que repunte próximamente. ¿Estás comprando también en otros remates? Participo también de los remates de Daniel Calvo y la verdad que estoy siempre con Carlos y con Dani. Son los remates que yo participo. Bueno, realmente firmas muy importantes. La verdad que sí, firmas importantes de personas con las cuales tenemos un trato directo y muy ameno. La verdad que nos tratan muy bien. Nos encontramos con el señor Luis Romeo, él es gerente de compras de frigorífico Piloti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, realmente este es un frigorífico con mucho renombre. Vamos a decir que está en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa. Provincia de La Pampa, exactamente. Sí, estamos pegaditos con Río Negro y bueno, tenemos una faena de 200, 220 animales por día, de los cuales el 80% más o menos se deshuesa y va todo con destino a la Patagonia. Y el resto, bueno, se vende del Río Colorado hacia arriba. Realmente es un frigorífico muy grande y también un frigorífico familiar. Claro, trabaja toda la familia, bueno, está fundado por Carlos y su hermano Néstor, y hoy en día trabajan todos sus hijos y un sobrino. Luis, bueno, y por supuesto, ¿venís acá a comprar? ¿Venís a menudo aquí? Claro, tenemos una faena que para la zona nuestra es muy importante, entonces, bueno, eso nos genera la necesidad de salir a distintas zonas para cumplir con esa faena.
porque esa cantidad de gordo en la zona nuestra no se consigue. Bueno, ustedes ahí en la Dela tuvieron un problema bastante complicado que fue incendios. ¿Cómo está ahora? Bien, sí, nosotros tenemos unos campos arrendados, tenemos un fildo y bueno, sí, sufrimos toda la situación del incendio y bueno, ahora ya se está componiendo, las lluvias han acompañado, así que bueno, solamente que siga lloviendo para el campo, porque si bien para el pueblo por ahí se complica un poquito por alguna inundación que se produce, pero en el campo nos viene bien y para la zona en general. ¿Cómo está allí el tema de la lluvia? ¿Cuál es la media anual que tienen? Vos sabés que realmente la media no sé en cuánto andará, creo que andan unos 600 milímetros anuales, pero exactamente no lo conozco, pero venimos muy bien, en la última semana llovieron 120 milímetros, así que bueno, para las pasturas de campos naturales es muy bueno. Bueno, aquí está lloviendo mucho, inclusive hoy, en el remate, pero realmente, bueno, siempre es muy bienvenida la lluvia. Sí, seguramente, si viene la gente de acá por ahí se le complica un poquito porque hay caminos que están anegados y demás, pero bueno, nosotros de hecho sufrimos en la ruta, que está cortada la ruta 35, pero bueno, siempre tratamos de buscar alguna alternativa para llegar a cada remate. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Otro día de trabajo y preocupaciones que se olvidan con abrazos que llenan el alma y la vida por toda la cara. Porque la felicidad es real cuando es compartida. Más Good te recuerda que alegría, diversión, bienestar, compañía y felicidad son sinónimos de mascotas. Más Good, fiel a vos. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila. Ruta 7, kilómetro 490, La Bulalle, Córdoba. Seguimos con nuestro espacio País Productivo aquí de la localidad de Coronel Moldes, desde este remate tan importante de la firma Carlos Lancer. Nosotros en esta oportunidad pudimos dialogar con el señor Daniel Omar Calvo, él es el rematador oficial de esta firma. Bueno, Daniel, tuviste una tarea bastante ardua, ¿no? Sí, ya Carlitos nos tiene acostumbrado a este tipo de remate. Pero bueno, gran cantidad de animales. Sí, mucha hacienda. El remate realmente importante en todos los niveles, porque si pensamos que 1.700, 1.800 gordos que habían cerrado hoy, el mercado de Liniers creo que encierra 2.400, 2.500. Realmente para lo que es el interior del país, un remate muy importante y con una hacienda de una gran calidad y una excelente terminación. Bueno, eso es importante, que realmente ahora hay muchísima hacienda. Sí, vuelvo a reiterar, un remate importante por la cantidad, por la calidad y por la terminación. Realmente un muy buen remate. ¿Y los precios? Y los precios han sido considerados, yo creo que muy satisfactorios. Se le da una circunstancia muy especial a Carlos Lancer hoy, que pudo encerrar hacienda en el día de ayer, porque el tema de la lluvia está complicando todo en todo el país. Entonces, tener la hacienda cerrada y poder cargarla mañana domingo para faenar el lunes, creo que eso le ayudó a vender un poco una plaza bastante animada, que ya lo estamos viendo también en el mercado de Liniers, pero realmente hoy está en una plaza muy importante. Daniel, bueno, está muy bien el sector ganadero ahora, ¿no? Sí, hay nuevos aires, hay nuevos aires, hay nuevo entusiasmo, lo que nosotros mencionábamos hoy, es decir, escuchar que la parte de exportación está vendiendo novillos a Marruecos, o sea, un mercado que debe estar cerrado, no sé la cantidad de años que está cerrado, y bueno, que se reabrió de nuevo y que se está faenando y que llevan el novillo de dos dientes, uno empieza a escuchar todas esas cosas, para los que estamos en el negocio realmente es alentador, y bueno, esperemos que todo siga así y sea en detrimento del bien de la ganadería y del pueblo argentino. ¿Cada cuánto tenés remates? Con Carlito, uno por mes.
¿Y tuyos particulares? Uno por semana, o sea, tenemos todos los martes de todas las semanas en distintos pueblos, en el remate mío particular, y con el Carlos uno por mes. Bueno, y realmente siempre son así, muy buenos. Sí, en volumen de hacienda los míos son más chicos que los de Carlos. O sea, son remates más chicos, es otro sistema de trabajo, pero de todas maneras estamos a full con la ganadería todos los días de la semana. Bueno, hoy fue un día de lluvia y realmente todos los productores estuvieron. Hablamos con Carlitos y vinieron de todo el país. Sí, sí, los compradores de Gorda estuvo presente, para que nos demos idea. Estuvo presente en Mendoza con una fuerte influencia sobre el precio del novillo, y estuvo presente en Buenos Aires. O sea que estamos hablando de que hay compradores de Hacienda Gorda de todo el país realmente. Realmente esa concentración de Hacienda, cuando es importante la cantidad, convoca mayor cantidad de compradores. Con la experiencia que tenés como consignataria, como martillero, ¿cuál sería el mensaje que le dejás a los productores? No, seguir apostando, yo creo que ya está, los ánimos nuevos sobre la ganadería ya comenzaron, y decir que tal vez que no se vuelva a ocurrir que muchas veces por un desánimo de unos meses dejar una actividad, porque después vemos que volver a arrancar cuesta muy mucho. Entonces tratar de perseverar como se ha hecho durante toda la vida, en todo tipo de negocio, que en todo tipo de producción que tuvieron los productores, que muchas veces tenían que subsistir crisis lecheras o crisis de porcino, que la hemos vivido, y después pasa y cuando llega el auge o el momento bueno, nadie está preparado o no tiene la producción. Entonces, o sea, lo único que puede decir, ya con la experiencia, con los que vamos pintando canas, que en este país no hay que abandonar las producciones, porque luego comenzar se pone totalmente difícil. Siempre es mejor tener una producción mixta. En la medida que se pueda, también hay que tener en cuenta que hay un cambio generacional de gente, de hijos, de productores. Hay un cambio que ha pasado importante, y la soja realmente nos pegó una barrida, de decir, junto con la soja vinieron las camionetas a cero kilómetros, vinieron más riqueza, pero por otro lado destruyó un montón de producciones como fueron la porcina, la lechera, la ganadería. Bueno, que hoy se está retomando el camino lentamente, de otra forma, en otras condiciones, pero yo creo que es la forma de persistir y de poder sobresalir o de sobrellevar cuando los momentos son duros en algunas producciones. ¿Cómo ves esta zona en cuanto a producción? Y muy bien, o sea, imagínense que uno está escuchando que se está hablando acá en la zona, se está hablando, concretado todavía no hay nada, pero que un alquiler de un pedazo de tierra para maní, están hablando entre 900 y 1000 dólares. El alquiler, estamos hablando entre 14 y 15 mil pesos por hectárea de alquiler para maní. Eso está en las zonas nuestras, porque las tierras nuestras son aptas para maní, que en muy pocas partes del mundo se puede sembrar el maní. Se siembra en Córdoba y creo que en una parte de Estados Unidos, y después no hay más siembra de maní. Entonces, es decir, tenemos una Argentina muy rica y una provincia más rica todavía. Esperemos que alguna vez definitivamente nos toque gobernantes como la gente y aprendan a hacer ruta y camino, y que todos trabajemos con felicidad y nos den una infraestructura para poder trabajar y sacar este país adelante, y no escuchar más que tenemos el 30% del país pobre. Otro día de trabajo y preocupaciones que se olvidan con abrazos que llenan el alma. Porque la felicidad es real cuando es compartida. Masgood te recuerda que bienestar, compañía y felicidad son sinónimos de mascota. Masgood, fiel a vos. Metalúrgica El Gringo, de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo, de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. En Córdoba, los que educan y estudian no pagan boleto. Por sexto año consecutivo se pone en marcha el boleto educativo gratuito. Un gran programa educativo que beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Para tramitar tu boleto, primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital.
Después, ingresá boletoeducativogratuito.cba.gov.ar y hacé clic en Nuevos Beneficiarios. Ya sea para renovar el de años anteriores o para obtenerlo por primera vez. Imprimí el formulario, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentalo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 de la nueva terminal de ómnibus o en la Agencia Córdoba Joven, Avenida Hipólito Yrigoyen 494. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar. Boleto Educativo Gratuito, un programa implementado por el gobierno de la provincia para que todos puedan acceder a la educación. Córdoba entre todos. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, en este remate tan importante de 78 años de la firma Carlos Lanza. Nosotros en esta oportunidad pudimos dialogar con el titular de la firma, el señor Carlos Lanza. Nos encontramos con el señor Carlos Lanza, bueno, titular de la firma, y felicitaciones y feliz aniversario, Carlos. Muchísimas gracias y gracias por estar acá. Bueno, realmente 78 años es importantísimo. Sí, la verdad para nosotros cumplir 78 años, años con los vaivenes que tiene este país, que muchas veces está arriba, muchas veces está abajo, cuesta mucho, y estamos muy contentos, así que... Realmente hoy fue un remate increíble. Sí. No faltó un poco de Hacienda, pero muy contento con toda la gente que vino. Había alrededor de 4.600 cabezas, así que muy contento. Bueno, y los precios muy buenos. Sí, unos precios, la verdad... No sé si por la lluvia o por qué, o porque la gente nos acompaña, es espectacular, la verdad. Carlitos, vamos a hacer un poquito de historia. Contame cómo comenzó esta empresa. Esta empresa comenzó con mi abuelo en el año 39, trabajando de socio con una firma Buzo y Chotro. Después fue Chotro y Lanza, después Carlos J. Lanza y compañía, después Feria Lanza y ahora estamos nosotros. Bueno, realmente un campañón, como se dice en el campo. Sí, la verdad, había gente de Mendoza, de Buenos Aires, de Santa Fe, de La Pampa, de acá de Córdoba, la gente nos acompañó y se vio plasmado en los precios en la pista, tanto como del gordo como el del invernado. Bueno, ustedes, aparte de tener remates, también tienen otras actividades. Sí, tenemos un fieldot y unos camiones para... hacer el traslado nuestro. ¿Cómo ves el futuro de la ganadería? Lo veo muy bueno, lo ves plasmado día a día. Hace falta hacienda, la población crece. Yo creo que está bien un veranito para nosotros. Bueno, era hora, ¿no? Sí, era hora porque nos castigaron estos años. Con la década perdida nos castigaron. Bueno, a pesar del día de hoy, que fue un día de lluvia, bueno, que realmente siempre la lluvia es muy bienvenida, pero ahora por ahí estamos esperando que deje un poquito, la gente vino muchísimo, muchísimos productores. Sí, dentro de todo, por la lluvia que llovió todo el día, la gente la verdad nos acompañó y estamos muy conformes con eso. Siempre la gente nos acompaña, igual ayer para cargar con la lluvia ayudó muchísimo, así que estamos muy conformes. Bueno, y tenemos al heredero aquí que también va a seguir con la actividad, me imagino. Sí, seguro, a full, nos acompaña siempre, gracias a Dios. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los productores? Agradecerle a los productores, a los compradores, a la familia, a toda la gente que nos acompaña, amigos, siempre nos están acompañando, así que muy conforme, y a ustedes también. Bueno, y vemos a tu padre que también te está acompañando siempre. Sí, toda la familia, full, acompañando. ¿Es una empresa netamente familiar? Sí, familia. Contame quiénes son los que trabajan en la empresa. Y toda la familia, mi hermana, mi señora, mi hijo, mi cuñado, toda la familia estamos trabajando. Bueno, eso es importantísimo. ¿Dejamos algún otro mensaje? Mensaje sumamente contento, más no se puede pedir. Nos acompañó toda la gente con mucha hacienda, con buenos precios. Precios, calculo que récord creo que en la zona, así que muy conforme con todo. Carlitos, contame cuándo es el próximo remate. El próximo remate lo vamos a correr el martes 9 de mayo. ¿Tenés todos los meses? Todos los meses, sí, todos los meses estamos acá con gordo invernal. Vamos a hablar un poquito de los precios de este remate, que sabemos que fueron muy buenos. Sí, gracias a Dios por el acompañamiento, por el tema del aniversario. Se juntaron varias cosas, la lluvia, la otra semana con 3 días hábiles nomás, y la cantidad y la calidad de la hacienda, unos precios...
por el día y por la semana, muy bueno. El ternero liviano llegó hasta entre 33 y 36 pesos. Ternero gordo, estoy hablando siempre, ¿no? La vaca gorda entre 21 y 25 pesos con un tope de 26. El toro también 24, 25, 26. El novillito liviano 33, 33 y medio. El novillo pesado entre 30 y 31 y medio. Muy firme todos los precios. Bueno, realmente vinieron productores y compradores de todo el país. Había muchos de Mendoza, de La Pampa, del sur de la provincia de La Pampa. Del sur de la provincia de La Pampa, de San Juan, de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, de Capital Federal, había varios compradores también. Bueno, eso se nota que la firma Carlos J. Lancer es muy buena y muy conocida y bueno, por supuesto, con mucho renombre y de confianza. No sé si por muy bueno o por qué, pero vinieron, gracias a Dios. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial del remate aniversario de la firma Carlos Lancer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como cada semana. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.